Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 6, texto 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hiranmaya sa purusha, sahasra parivatsaran, andakosha uvasapsu, sarvasattva pabrimhitaha, hiranmaya sa purusha. Sahasra parivatsaran, andakosha uvasapsu, sarvasattva pabrimhitaha. Hiranmaya sa purusha. Sahasra parivatsara andakosha vasapsu sarvasattva pabrimhita. Devotas. Hiranmaya sa purusha. Hiranmaya sa purusha. Sahasra parivatsaran, andakosha uvasapsu, andakosha uvasapsu, sarvasattva pabrimhitaha, sarvasattva pabrimhitaha. Hiranmaya, Garbhodakashay Vishnu, que también adopta el Viratrupa. Saha, Saha, él, Purusha, encarnación de Dios, encarnación de Dios. Sahasra, mil, Parivatsaran, años celestiales, Andakoshe, Andakoshe, dentro del globo del universo, dentro del globo del universo. Ubasa, residió, Apsu, sobre el agua. Sarvasattva, todas las entidades vivientes que yacen con él. Upabrimita, así extendido. El gigantesco Virat Purusha, conocido como Hiranmaya, vivió por mil años celestiales sobre el agua del universo, y todas las entidades vivientes yacían con él. Significado. Después de que el Señor, en forma de Garbhodakashay Vishnu, entrase en todos y cada uno de los universos, la mitad del universo se llenó de agua. La manifestación cósmica de los sistemas planetarios, el espacio sideral, etc., que se encuentran visibles ante nosotros, es solo la mitad de todo el universo. Antes de que ocurra la manifestación y después de la entrada de Vishnu en el universo, hay un periodo de mil años celestiales. Todas las entidades vivientes inyectadas en el seno del Mahatattva se dividen entre todos los universos con la encarnación de Garbhodakashay Vishnu, y todas ellas yacen con el Señor hasta que nace Brahma. Brahma es el primer ser viviente del universo, y de él nacen todos los demás semidioses y criaturas vivientes. Manu es el padre original de la humanidad, y por consiguiente en sánscrito la humanidad recibe el nombre de Manushya. La humanidad, con diferentes cualidades corporales, se distribuye a todo lo largo de los diversos sistemas planetarios. O
Om Agyanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada aquí ya. Qué información tan detallada y fascinante de la creación, ¿no? Sabemos que en otras escrituras religiosas dice que Dios creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo. Pero no hay muchos detalles de cómo fue que lo creó, cómo paso a paso, cómo fue sucediendo la creación. Pero aquí en la página del Srimad Bhagavatam encontramos tantos detalles tan importantes, tan interesantes, de cómo ocurrió la creación. Entonces, la primera creación es de Mahavishnu. Cuando Krishna quiere crear el mundo material, se expande como Vishnu. Hay 3 Vishnus. El primero, Karnadakashayi Vishnu o Mahavishnu, él yace en el océano causal. En un rincón del mundo espiritual, está ese océano, y él yace en ese océano y entra en un estado que se llama Yoga Nidra. Yoga Nidra es un sueño místico. Y mientras así yace en estado de trance, empieza a salir de sus poros y de su aliento millones de universos. Y cada universo, cuando sale de su cuerpo, no tiene el tamaño que tiene ahorita. Se va expandiendo, dice el Bhagavata. Sale comprimido y se va expandiendo. Así que la teoría de que el universo se expande ya estaba en la página del Bhagavata hace 5.000 años. Y la descubrieron los científicos recientemente, porque estudiaron las galaxias y que se distanciaban una de la otra con el paso del tiempo y concluyeron que hay una expansión. Pero ya el Bhagavata me explicó eso hace miles de años. Incluso el átomo, la existencia del átomo, fue descubierta no hace tantos años, pero el Bhagavatam habla de los átomos, ¿no? Incluso hay un verso Bhagavatam que explica que cuando vemos los rayos del sol entrar por la ventana, ven como unas partículas muy chiquititas flotando en los rayos solares. Bueno, una de esas partículas tan pequeñas que solo se ve en los rayos solares son 6 átomos pegados juntos. Entonces hay mucha más información. Y aquí dice que el universo tiene forma de globo. Entonces, no solo el universo, los planetas también, todos son redondos como globo. Por ahí hay una teoría de que la Tierra es plana. Una vez en una radio entrevistaron a Prabhupada y ¿usted qué piensa de la Tierra plana? Y bueno, donde quiera que piso es plano. Pero en realidad Prabhupada dice que todos los planetas son gola. Gola quiere decir redondo, forma de globo. Porque si estudia el universo ve que todos los planetas son redondos. ¿Por qué la Tierra no va a ser redonda? Y los demás sí. No tendría sentido, ¿verdad? Además han sacado fotos fuera del espacio, satélites, ¿no? O sea, no hay duda de que es redonda, pero todavía algunos especulan que no es redonda, es plana. Bueno, es plano donde quiera que piso, es plano, pero es redonda. Bueno, entonces cuando se crean todos los universos de los poros de Mahavishnu, el universo es tan vacío, no hay nada dentro, ni planeta, ni sol, nada. Entonces Vishnu se expande de nuevo como Garbhodakshayi Vishnu y entra en todos y cada uno de los universos. Y de sus poros emana un sudor, o agua, y llena la mitad del universo de agua. O sea, cada universo a la mitad está cubierta de agua. Y entonces él yace allí, por 1000 años celestiales. Antes de empezar la creación de Brahma, antes que empiece todo. 1000 años celestiales serían 365.000 años terrenales. O sea, un año celestial son 365 años terrenales.
Entonces, y en el cuerpo de Garbo, Dakesha y Vishnu están todas las entidades vivientes, latentes, están dormidas, esperando la creación, que ocurra la creación. Y el primer ser creado que Garbo, Dakesha y Vishnu crea es Brahma. Brahma es el primer ser creado del universo. Y él a su vez crea los semidioses, crea Manu. Manu es el padre de la humanidad, ¿no? Por eso, ¿no? Humano, la palabra humano viene de Manu, manusia, ¿no? Hay una relación ahí. Entonces, y así se va creando el universo, se va poblando el universo. Gradualmente, gradualmente se va poblando el universo. Entonces, el Srimad Bhagavatam va narrando cómo fue todo, cómo fue creado los semidioses, cómo fueron creados los diferentes. Hay 400.000 formas humanas de vida en todo el universo, o sea, forma humanoide, forma de, como humano, en todo el universo. Entonces hay tres sistemas planetarios, inferior, intermedio, superior. Nosotros estamos en el sistema intermedio, ¿no? Entonces son 14 sistemas planetarios que hay, ¿no? Entonces así se divide el universo. Y se explica que las entidades vivientes que estamos en este universo, estamos transmigrando de un cuerpo a otro, a veces de un planeta a otro también, ¿no? De acuerdo al karma y los deseos, las almas van cambiando de un cuerpo a otro. Y el propósito de la creación son dos. Un propósito es darle la oportunidad a entidades vivientes que quieren disfrutar de la energía material de que lo puedan hacer. Entonces, ¿no? Porque somos parte de Krishna, y Krishna, pues en su infinita bondad, quiere complacer los deseos de las entidades vivientes porque son parte de él, ¿no? Y crea el mundo material con ese propósito. Pero el segundo propósito, el más importante, es que las almas eventualmente se cansen, se aburran, ¿no? de buscar felicidad temporal, material en el mundo, y busquen la felicidad espiritual, busquen su relación con Dios. Ese es el propósito último de la creación. Darle las oportunidades a las almas que se cansen de tantas vidas, de buscar placer material, y finalmente busquen su origen divino, de dónde vengo, quién soy yo, por qué estoy sufriendo. Cuando Brahma nació en la flor del loto, él estaba confundido porque estaba rodeado de oscuridad por todos lados. No había planeta, ni estrellas, nada. Y él estaba, o sea, él no nació del vientre de una madre, nació del tallo de la flor del loto que creció del ombligo de Garbo, Dakesha y Vishnu. Entonces, él estaba preguntándose, ¿de dónde salí yo? ¿De dónde salió todo? O sea, ¿quién soy yo? Entonces, él trató de averiguarlo deslizándose por el tallo de la flor del loto. Pero Vishnu no quería revelarse de esa manera, Garbo, Dakesha y Vishnu. Creó inmensas olas tan grandes que asustaron a Brahma y volvió a subir. Entonces ahí sentado Brahma, confundido por acerca de su origen, su existencia, escuchó dos palabras, tapa, dos sílabas, tapa. Entonces, como es muy inteligente, pues el ser más que inteligente del universo, él entendió que su creador le estaba indicando cómo conocerlo. Tapa significa austeridad, tapas, que involucra la aceptación voluntaria de alguna incomodidad del cuerpo y de la mente para avanzar espiritualmente, meditando en el Supremo.
Entonces, aunque Brahma no había visto al Supremo, aún así concentró su mente en el Ser Supremo. Hay un Ser Supremo a mí, no sé quién es, pero voy a meditar en él, ¿no? Concentró su mente en él. Es muy interesante eso. El Prabhupada dice que aunque alguien no sepa quién es Dios o qué forma tiene, pero aún así si medita en él, en el origen divino de todo, la persona suprema, también puede avanzar espiritualmente, ¿no? Hay una historia del sabio Atri Muni, que él estaba meditando en el Supremo, pero él no sabía quién era el Supremo. Él simplemente pensaba, meditaba en el Señor del Universo, ¿no? Y logró plena absorción en su meditación, o sea, perfeccionó su meditación plenamente. ¿Y quiénes vinieron ante él? Primero Brahma, Vishnu y Shiva. Porque los tres son señores del universo. Brahma porque lo crea, Vishnu porque lo mantiene y Shiva porque lo destruye. Esos son señores del universo. Ahora bien, de los tres, ¿quién es el supremo? Una vez los sabios se reunieron en un bosque y se preguntaron entre ellos, entre las tres deidades del universo, Brahma, Shiva y Vishnu, ¿quién es el supremo entre ellos? ¿Quién está en la bondad pura entre ellos? No sabían llegar a una conclusión. Entonces le pidieron a Bhrigu Muni, que es el hijo de Brahma, que lo averiguara. Le dieron esa tarea y él aceptó. A ver cuál de ellos estaba en la bondad pura, ¿no? Libre de pasión e ignorancia. Entonces, Bhrigu Muni fue primero a ver a Brahma, su padre. Claro, tú ves a tu papá ofrecer, ¿no?, un saludo, un respeto, ¿no?, unas palabras, ¿no?, de aprecio, algo, ¿no? Pero Bhrigu Muni se paró frente a su papá y lo ignoró. Estaba mirando para otro lado, ¿no? Estaba ahí cara a cara frente a su papá y ni le dijo palabra y se hacía el tonto mirando para todos lados, menos mirando al papá, ni le habló. Y Brahma, claro, se enojó, pues falta respeto al hijo, ¿no? Está frente a él y no, ni le dice, ¿no? Después de tanto tiempo que no lo ve, no, ni le diría la palabra. Y la cara de Brahma se volvió roja de ira, ¿no? Y Bhrigu se dio cuenta. Pero Brahma con mucho esfuerzo se controló la ira. Entonces Bhrigu entendió, ¿no? Muy avanzado, pero todavía no llega hasta la bondad pura. Entonces fue a ver a Shiva. Shiva nació del entrecejo de Brahma, ¿sabes, no? Cuando Brahma le pidió a los hijos, los cuatro Kumaras, que hicieran austeridades para luego casarse, ellos se negaron, no queremos casarnos, queremos ser brahmachari toda la vida. Entonces Brahma, como lo desobedecieron, se enojó. Y de su enojo, del entrecejo, salió Rudra, ¿no?, Shiva. Ahora bien, Shiva es superior a Brahma. Porque Brahma, en cada creación, diferente entidad viviente toma el lugar de Brahma. Pero Shiva es eterno. La misma persona siempre, porque Shiva es Dios y no Dios al mismo tiempo, en el sentido de que cuando Vishnu entra al mundo material y se vuelve Shiva, se transforma, porque él sí se relaciona con la energía material como su esposa Durga Parvati. Entonces él, ¿no?, y él controla la modalidad de la ignorancia. Él no está en ignorancia, pero él controla la modalidad de la ignorancia. Entonces entidades vivientes como fantasmas se refugian en Shiva porque los ayuda a nacer como seres humanos. Se dice que Shiva pasa con todos los fantasmas en el crepúsculo. Y si una pareja está teniendo relación sexual, Shiva puede mandar un fantasmita que nazca ahí para que tenga cuerpo humano, los ayuda de esa manera. Entonces, bueno,
Entonces, claro, cuando Shiva vio a su hermano Bhrigu Muni, vino, hermanos se abrazan, se saludan. Shiva vino a abrazar a su hermano Bhrigu, qué bueno que viniste a ver. Y Bhrigu me dijo, ni te me acerques, no me toques. Tu cuerpo está lleno de ceniza de los crematorios, además anda con esa guirnalda de hueso en tu cuello y esas cobras ahí, y tú andas siempre con fantasma. No, 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 me vas a contaminar si me tocas, no te me acerques. Y claro, Shiva se enojó como nada. Shiva agarró su tridente y lo iba a atacar, pero su esposa Parvati lo paró. No, 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 es tu hermano, está bromeando, no lo tomes en serio. ¿Cómo vas a matar a tu propio hermano? No, no lo tomes en serio, es broma. Bueno, pero ahí se controló Shiva, ¿no? Entonces Bhrigu Muni dijo, nada, todavía no está en la bondad pura, pura, ¿no? Entonces fue a ver a Vishnu. Vishnu, que está en la estrella polar, ¿no? Ahí está Paramatma, ¿no? Shirodha Kashyapa Vishnu. Y está ahí haciendo la serpiente Anantashesha en medio del océano de leche. Y ahí está Lakshmi masajeándole los pies para que se relaje, descanse. Y llegó Bhrigu Muni allí y sin decir una palabra le dio una patada al pecho de Vishnu. O sea, hay tres niveles de ofensa: mental, verbal y físico. Mental, cuando ignoras a alguien, ¿no? No, no. Como hizo con Brahma, ¿no? La segunda, verbal, ¿no? Le dio a Shiva, ¿no? Esto. Y la tercera, física, que lo golpeó. ¿Y cuál fue la reacción de Vishnu? Vishnu se levantó y le dio al sabio: querido sabio, espero que mi áspero, duro pecho no le haya lastimado su suave pie. Por favor, siéntese aquí. Empezó a darle un masaje al pie de Bhrigu. Lo desarmó completamente. No esperaba una reacción así. Si alguien te golpea, lo quiere golpear, ¿no? Pero entonces ahí Bhrigu Muni entendió que Vishnu estaba en la bondad pura, ¿no? Ahora bien, Bhrigu Muni no cometió ninguna ofensa porque estaba, le dieron un encargo, ¿no? Que probara, no era su intención ofender, así que no ofendió realmente, era para saber quién estaba en la bondad pura. Pero Lakshmi se enojó con Vishnu, le dijo, ¿por qué lo perdonaste? Tenías que haberlo castigado. No, pero es mi devoto, está bien, yo lo perdono. No, no, pero no te ofendió solo a ti, me ofendió a mí también, porque tu pecho es mi morada, yo descanso mi cabeza en tu pecho. Entonces mi morada, ofendió mi morada, quiero que lo castigues. Lo siento mucho, Lakshmi, ya se fue, ya lo perdoné, no voy a regresar para atrás, ¿no? Entonces Lakshmi se enojó y se fue de Vaikuntha, de la estrella polar. Vino aquí a la tierra. Ese es otro pasamiento. Se los cuento después. ¿Qué sucedió? ¿No? Entonces, bueno, así son como suceden, ¿no?, las cosas dentro del universo. Y gracias a las escrituras védicas tenemos toda esa información tan, tan increíble, tan maravillosa, ¿no? Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿es verdad que Krishna creó el mundo material para darnos la oportunidad de disfrutar aparte de él? Prabhupada dijo, sí, así es. Y el devoto dijo, pero Prabhupada no lo está haciendo porque estamos sufriendo como nada aquí. Y Prabhupada se rió, dijo, es que Krishna no está dando ninguna garantía de que va a ser feliz en el mundo material. Lo puedes intentar bajo tu propio riesgo, pero él no toma responsabilidad. Krishna no es responsable del sufrimiento de nadie, porque a veces la gente culpa a Dios de sus problemas. ¿Por qué Dios permite guerras, sufrimiento en el mundo, ¿no? ¿No? Porque cada quien sufre y disfruta de acuerdo a sus propias acciones pasadas y presentes. La ley del karma. Entonces él no es responsable, ¿no? Pues la gente así, ignorante, no sabe, y culpan a Dios de sus problemas. Prabhupada, el ejemplo de que un hijo le pide a su papá que le compre una motocicleta y el papá dice, no, es peligroso, te puedes hacer daño.
Y el hijo dice, no, mis amigos tienen, no les pasa nada, yo quiero también, por favor, papá, sí. Mírame, papá, bueno, ya que me insistes, si eres mi hijo querido, pues te voy a complacer. Pero si llega a pasar algo, es tu responsabilidad, ¿no? Así mismo, ¿no? En Alemania había un devoto nuevo que quería entregarse a vivir en el templo, pero tiene una duda filosófica. Y dijo, hasta que no resuelva esta duda, no me entrego. Y justo Prabhupada venía a Alemania y él tuvo la oportunidad de hacerle la pregunta a Prabhupada. Y la pregunta fue, Prabhupada, ¿por qué Krishna creó a Maya si sabía que nos íbamos a atraer por ella? Y Prabhupada le dijo, no, Krishna no creó a Maya, tú creaste a Maya, porque tú quisiste disfrutar aparte de Krishna, para complacerte Krishna creó el mundo material, pero era por tu deseo, no por el deseo de él, así que tú creaste Maya, no Krishna. Y el devoto cuando escuchó eso se convenció y se entregó a Prabhupada, se volvió su discípulo. Entonces, bueno, y ahora es un sannyasi del movimiento, un guru. A ver si me acuerdo su nombre, de Alemania. Que sale los sadhusanga cantando. Sachinandana Swami. Él me contó esa historia. Así que bueno. Bueno. Si hay algún comentario, alguna pregunta, me hacen saber. Muy bien. Gracias por venir a escuchar Srimad Bhagavatam. Sí. ¿Sí? No sé si a lo mejor después se describe, pero después de que Manu fue creado, ¿cómo se describe que Manu creó las diferentes razas humanas? Muy buena pregunta. Esos detalles no se dan tan así detalladamente, ¿no? Solo se sabe que él es el padre de la humanidad, ¿no? Se dice que Brahma del costado de Manu creó una mujer, Satarupa, que es la esposa de Manu. Sí, así lo explica el Srimad Bhagavatam. Por ahí viene la historia de Adán y Eva, ¿no? ¿Me explico? Sí. Con lo que en pedacitos se ha tratado de explicar por los humanos, ¿no? Sí, obviamente no se dan todos los detalles, pero, o sea, ellos engendraron la humanidad. ¿Cómo fue exactamente? Pues simplemente a lo mejor vinieron a la tierra y poblaron la tierra, o sea, y después se fue creciendo gradualmente, ¿no? ¿Me explico? Aunque la historia de Adán y Eva es alegórica, el mismo Papa Juan Pablo II lo reconoció, dijo, esa historia de la Biblia es alegórica, no es histórica, es una cosa alegórica. Pero la historia de Manu y Satarupa, su esposa, de crear la humanidad, está en el Bhagavatam, no es alegórica, es tal cual, ¿no? Entonces esa idea que a veces la gente tiene de que venimos de los extraterrestres y todo eso, es verdad, o sea, semidioses poblaron la tierra, ¿no? 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 Diferentes semidioses, pero Manu es el progenitor de la humanidad, ¿no? Y se cuenta también en el Bhagavatam que hubo un rey que dividió las diferentes razas en diferentes partes del mundo. Los que estaban en la ignorancia los puso en África, los que estaban en la pasión los puso en Europa, y los que estaban en la bondad los puso en la India. Maratavarsha, esa rey. Así lo explica. No, había puro aborigen en esa época. Puro aborigen quiere decir en el lugar de ignorancia. No había civilización todavía. Eran viviendo en la selva, cazando, pues, cazadores. Entonces, moría la ignorancia también, ¿no? Bueno, lo demás es historia. Sí, apenas. Entonces, sí. Ellos ya estaban muy desarrollados en cultura, en ciencia. Claro, y aquí estaban claro, todos. Claro, había su cultura, pero es otro nivel.
Claro, o sea, reconocían algo divino, poderoso en la forma de la naturaleza, ¿no? Adoraban la naturaleza, el sol, la luna, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicieron pirámides para el sol y la luna, ¿verdad? O sea, reconocieron que hay un poder superior, ¿no? A ellos. Entonces, eso es un reconocimiento que hay algo superior, divino, ¿no? En la naturaleza misma, ¿no? Y Cristo dice, el sol y la luna son mis ojos. Así que... Muy bien. Bueno, muchas gracias, Shila Prabhupada, Kiyai, Mora Premanandi, Hari Hari.